¡Cambiando flechas! Una pregunta, hermano. ¿Querías que este valle se convirtiera en tu hogar? ¿Qué te lo impidió? Recuerdo. Este valle estaba al borde de la destrucción cuando lo encontré. ¿Un cráter como el que ves ahora? No. Pero el pueblo estaba en las últimas, sin cristales, en ruinas. Aquí no encontraría un hogar. ¿Viste lo que causó la destrucción? Sí, ahora recuerdo. El día que destruyeron el valle, Thor iba como loco por el pueblo con su martillo. Todos estaban aterrorizados. Después, una guerrera de pelo claro se cruzó en su camino y empezaron a luchar. Una mujer muy valiente. Seguro que la guerrera de pelo claro era Fey, hermano. Sí, mamá se enfrentó a Thor. No sé si Fey mostró coraje o fanfarronería. No muchos viven para contarlo tras una pelea contra Thor. Fey nunca habló de luchar contra él. Todo el mundo oculta algo. No estamos seguros de que fuera Fey. Pues solo hay un modo de averiguarlo, hermano. ¿Y si intentaras usar tu otro equipo?
el dragón. ¡Prepárate! ¡Arriba! ¿Cómo se me ha podido pasar? ¡Por arriba! ¡Cuidado! Ya está. Aún nos falta mucho para despejar el cráter. Yeah.
Atreus. Estoy bien, padre. Si vuelve el mareo... He tragado una mosca. Ah. Hermano, llevo tiempo queriendo preguntarte por tu tierra. He oído que los dioses allí poseen todo tipo de poderes imaginables. Rayos, fuego, de todo. Yo también, durante años. ¿Y crees que podrías recordar algo de esa magia? No, lo he intentado. Ella dijo que la magia está vinculada a la tierra. Cuando murió tu tierra... Lo harían también los poderes. Bueno, seguramente sea mejor así. Que el pasado se quede atrás y todo eso. Estoy listo para beber en el más allá. Padre, ¿cuándo me pareceré a ti? Espera, listos para el combate. ¡Flanco izquierdo! Thank you.
Por curiosidad, ¿por qué no te gustan los acertijos? Son superficiales. Estimulan el pensamiento lateral. Mira, hay tres puertas ante ti. Tras una hay un foso de pinchos, tras otra un dragón. Y tras la tercera un par de leones que llevan semanas sin comer. ¿Cuál abrirías? Lo primero. Es fácil evitar una trampa de pinchos. Deberías elegir la tercera, porque unos leones que llevasen semanas sin comer estarían muertos, ¿eh? Me gusta este acertijo. Quería contártelo. Leí algo en la biblioteca de Odín sobre lo que se supone que hace el Jarlahorn. Si lo sopla un dios, resuenan todos los reinos y armoniza el espacio entre ellos. Si se sopla en un sitio como el templo de Tyr, sería como abrir al mismo tiempo todas las torres de viaje entre los reinos. Supone una gran vulnerabilidad. No sé por qué no lo destruyó. Algunos artefactos no se pueden destruir. Bueno, deberíamos contárselo a Freya. ¡Y justo a tiempo! ¿Cómo te viste? Parecen bastante sanos. Habla. El árbol ha crecido demasiado. ¿Y? Y si crece sin control, las ramas podrían acabar siendo demasiado pesadas y caer. Lo cual no es ideal, considerando que sostienen todos los reinos. No soy jardinero. ¡Qué barbaridad! No, no necesito que tengas conocimientos hortícolas. Pero te pediría que estuvieras vigilante por si ves a los ciervos de las cuatro estaciones. Normalmente ramonean en el árbol y lo mantienen a raya. Lamentablemente, Amargada decidió que sería gracioso incitar a Arrogante a que lo soltase. Si te encuentras a los ciervos durante tus viajes, te agradecería mucho que me ayudaras a traerlos a casa. Le pediría a una de mis ardillas espectrales que lo hiciera, pero no hacen más que comer el pienso que les doy. Supongo que por ser la comida más deliciosa que hay en los nueve reinos. Hemos visto esos ciervos. Bien, solo necesitáis un poco de pienso. Cuando encuentres a un ciervo, el pienso lo calmará. Después alguno de mis espectros lo traerá de vuelta aquí. Ah, y no os comáis el pienso, por favor. No lo haré. Amargada me preguntó si era demasiado gallina para liberarlos. Pero como veis, no soy una gallina en absoluto, así que no tuve elección. Claro, ¿qué más podrías haber hecho? Deja eso ya. ¿Has tenido suerte con esos Lingwilms? ¿Vamos otra vez al cráter?
El reino nos necesita. Algo grande y hambriento acecha en la jungla del cráter. Quizá deberíamos darle caza. ¿Y entonces? Los guerreros Sidor aún vagan por el cráter. Deberían descansar. Hemos llegado. ¡Eso es! ¡Tenemos más comida en casa! ¡Vamos! He de decir que esto de ayudar a los ciervos a volver a casa es bonito, para variar. Casi me temía que tuviésemos que matarlos. Sí. Tenías un plan para matarlos si nos hubiese atacado, ¿verdad? Sí. Hmm.
otra flor. Diría que es una rubor de estrella. Thank you.
Auka. Auka. Thank you.
¡Pausa! Otro cristal para el estanque. Ya va tocando una visita al estanque purificador, ¿no, hermano? ¡Auca! ¡Último enemigo! Lo que pedías. Gracias. Mi hermana. Me espera en Folkfanger. Ahora puedo pedirle que pase la eternidad conmigo. ¿Cómo puedo pagártelo? Dinos qué sabes de ese día. Una batalla como ninguna que haya visto. Recuerdo un gran choque de aceros bajo la luz del sol. Thor blandía su martillo. Pero sin duda, aquella hacha estaba a la altura. ¿Esta hacha pertenecía a la guerrera de pelo claro? ¡Sí, es esa! La blandía con precisión milimétrica. Con fuerza. Ninguna arma había sido rival para Mjolnir. Pero esa hacha y aquella guerrera brindaron a Thor la batalla de su vida. Sí que fue Faye quien luchó contra Thor en el valle. No solo luchó contra él. Parece que mamá le dio una paliza. Parece que había muchas cosas que no sabía de ella. Y ahora ya no está. Quizá. Pero su historia aún no ha terminado. Ugh.
Adiós. Vamos allá. ¿Y el chico? ¿Necesitas algo especial? Podrían ser mágicos. Son un poco raros. ¿Qué crees que podríamos hacer con ellos? No sé. Quizás si volvemos por la noche... ¡Cambiando! ¡Estás ardiendo! Aunque ya te habrás dado cuenta. Huh!
¿Alguna vez os conté cómo amasé una pequeña fortuna en Asgard? Una vez, Baldur hizo que todos los arqueros de la ciudad le disparasen flechas. Hicimos una apuesta para ver cuántas flechas aguantaría clavadas en su cuerpo antes de caer por el peso. ¡Qué mal! ¡Ah, no! ¡Qué va! No paraba de reírse. Yo fui el que más se acercó. 446 flechas exactamente. ¡Qué horror! Más te vale no contar esa historia delante de Freya. Gracias, chico. Porque me he vuelto idiota de repente. Por si acaso. Un agujero drone. ¡Lo veo! ¡Es veloz! Estás ardiendo, aunque ya te habrás dado cuenta. Así se llamaba. Intento recordar que Dios fue el que despertó su ira. No importa. ¿Eso crees? Si no queda más que rabia, sus motivos son irrelevantes.
casi estamos, Vice Septimus. No me caes bien. Me lo dice. Ya van dos. Falta la mitad. Oof!